Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, espero que en este vídeo se me vea mejor que en el otro. Aunque siempre procuro hacerlo más o menos igual, pero yo no sé qué pasa. Unas veces me coge de una manera, otras de otra. Bueno, en este vídeo vengo con un haul, un compras, ¿no? Que he hecho de Mercadona y de Lidl. Sabéis que pasamos por Lidl y por Mercadona y viendo diferentes productos. Bueno, pues yo me he hecho con una serie de productos que ahora os voy a mostrar, ¿vale? Pero, como siempre, antes de nada, deciros que, bueno, daros las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y verme un ratito. La bienvenida, como no, a los nuevos suscriptores. Y deciros que si pasáis por el canal, os gusta y tal, pues suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de estos vídeos que yo voy subiendo. Que no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal, que es vuestro canal, se llama De Todo Un Poco. Pues comenzamos. Bueno, chicas, ay, que tengo un pelo por aquí, me vais a perdonar. Vamos a comenzar y os voy a enseñar o sea, todas las cositas que yo me he cogido. Me he cogido de Lidl y me cogí de Mercadona, ¿vale? Entonces os las voy a ir enseñando. Vamos a empezar por, pues no lo sé, por la de Mercadona, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo me cogí en Mercadona? Vale, pues yo, las cosas que me he cogido, deciros que los precios más o menos son los mismos, ¿vale? Y son de precios baratitos y que continúan. A ver, voy a separar la compra porque si no me voy a hacer un lío, ¿vale? Bueno, pues mirad, yo me he comprado el lápiz de canela que ahora me voy a pintar con todas vosotras aquí. Porque no lo tenía y tenía muchas ganas de tenerlo. Porque con este de la colección, pues dicen que va fenomenal. Y entonces digo, pues yo me lo voy a ver. Tenía que haberlo abierto y ya estamos. ¿Veis? Es el famoso canela, que es que tiene una fama que pagué. Y yo tengo ahí un montonazo, pero el de canela no lo tenía. Se lo compré a mi hija, pero yo no me lo compré. Me lo pidió y se lo compré y yo no sé por qué no me lo compré. Tengo en tonos nude, pero este no lo tenía. Y perfilados de labios a 2,50. Mientras que soy capaz de abrirlo, sé que soy capaz de abrirlo. Que es que hay veces que es que no es que sea difícil, es lo siguiente. Bueno, ya casi lo tengo, ¿eh? Ya está. Bueno. ¿Qué le ponen aquí un? Pero no. Bueno, aquí tenemos el lapicerito. Que era el que tenían allí, pero este no es retráctil ni nada, no es como los que yo tengo, no lo sé. Bueno, este es el que yo cogí, este va con lápiz, no tenían otro en ese momento, pero yo lo quería probar para ver. Valen lo mismo, que sea de lápiz, que sean de estos retráctiles, que yo normalmente los que utilizo son estos. Ah, ahora os enseño otro, otro igual. ¡Qué bueno! Este. Que es los lasting, estos son los que yo suelo utilizar, ¿vale? De Deli Plus, pero no tenían más que este, entonces bueno, me lo traje y suelen ser, ¿veis? Retráctiles, estos son los que a mí me gustan y a mí me duran más, pero bueno, era el que tenían y el de color canela es que no tenían en otro, no sé si no lo tendrán retráctil o tal, bueno, vamos a perfilarnos. Como todo lo de Mercadona es súper cremoso, la verdad es que son lapiceros. A mí me gustan mucho los. Tanto de ojos como de labios, ¿vale? Me gustan muchísimo. Yo, pues, había visto otras que dicen, es que queda muy bonito. Digo, pues yo no voy a ser menos. Me lo voy a poner. Bueno, pues estos son 2,50, ¿vale? El. Y no subidos, no, bueno, subieron en su momento, pero ahora no. Este es el de la colección, ¿vale? El número 2. Que fue el que yo me cogí.
La verdad es que sí que queda mucho más bonito el perfilado con este tono. ¿Veis? Queda más bonito. Me lo he comido aquí un poquito. Porque se ve ese tonito tan mono. Un poquito más fuerte, ¿veis? Y sí queda como si le diera más vida al. Como es tan clarito el tono este, como si le diera más vida al tono. ¿Veis? Se le da como un color un poquito más fuerte, diríamos. Y le da un poquito de más vida. Bueno, pues este sería. Por eso yo no me voy a pintar los labios, digo, me los pinto con ellas. Y como va a tono, pues digo, pues ya está. Bueno, pues este sería el lapicerito de canela, que son los que están de moda, desaparecen de Mercadona. Sabéis que se compran muchísimo. Es el que, ya os digo, este es el que está de moda ahora. Bueno, hace ya tiempo, ¿eh? No ahora. Y vale, 2,50, ¿vale? Bien, pues otra cosita que me compré fue este, que ya lo dije. Esta es una reposición, el antimanchas de mano con un factor de protección. No sé si era de 25, de 20, ¿vale? Para las manos, que como ya os digo, cuando echéis, hombre, esto es para salir un poquito todos los días, si echáis un poquito en la cara, pues ya aprovecháis en las manos, pero si no os echáis, normalmente no nos echamos en las manos, como no tengo algo de protección, a mí me gusta antes de salir, se echarme una poquita de crema en las manos y a mí me suele ir bien, ¿vale? Yo no, veis que no suelo tener mancha ni nada, me va bien y este vale 1 euro, si no me equivoco, que creo, bueno. Mantiene su precio a 1 euro, ¿vale? 1 euro el este, 2,50 el lapicerito. ¿Qué más compré? Bueno, pues compré a ver, estas maquinillas, porque yo necesito muy poquito, o sea, para ciertas zonas, nada, un poquito y menos, es decir, no necesito el depilarme en grandes zonas ni grandes, o sea, grandes partes del cuerpo, ¿no? O sea, diríamos que son, pues, es que casi ni la axila necesito el depilarme, a lo mejor algún poquito, entonces me doy un poquito, entonces para eso cojo estas, que valen 1 euro, ¿eh? Valen 1 euro en Mercadona, por si alguien necesitáis comprar. Estas son, y son 1, 2, 3, 4 y 5 vienen. 1, 2, 3, 4 y 5 son de 2 hojas, eso sí, pone body 2 de peel. Y digo, las voy a abrir, pero es que no tengo, no me he traído tijera para abrirla. Y tienen aquí un zip, ¿ves? Un cierre, el zip para. Y no me he traído tijera. Así que bueno, pues en otro día os la abro y os las enseño, pero vamos, que se ven tal cual, ¿vale? Mira, y las veis también, van así, y por 5, chicas, 1 euro, a mí me ha parecido que estaba muy bien, y me las he traído, ¿vale? Para, ya te digo, ya os diré qué tal van, pero vamos, que para lo que yo lo quiero, creo que no habrá problema. Bueno, pues estas también me las cogí allí, el esmalte de uñas, que siempre, 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 ya me queda muy poquito. Ya me queda nada y mirad lo que me queda. Mirad, ¿veis lo que me queda ahí? Nada. Y aquí es que somos dos. Siempre lo digo. Queda muy poquito. Y entonces, pues siempre antes de que se me acabe, cojo otro. Cojo otro porque luego me veo sin él. Entonces, este era a 2,20, ¿vale? 2,20, continúa con el mismo precio. Y también me cogí 2,20, creo que era 1,20. Sí, 2,20, voy a mirarlo, chicas. A ver, el perfilador de labios, varietas, body de peel de 2 hojas a 1 euro. A ver, la crema de manos antimanchas a 1 euro también. Quita esmalte, 1,20, perdonadme, le decía yo 2,20, digo si sí, no. 1,20, ¿vale? El quita esmalte, mira, de acetona, que es el que yo utilizo. El quita esmalte de acetona, que es este. A ver si lo ve, si lo veis, a ver. Quita esmalte, lo voy a poner así para que lo veáis bien. Quita esmalte, acetona, ahí lo veis. A ver si lo veis ahí. Quita esmalte de acetona, 1,20, ¿vale?
O sea, que decía yo, el que son 2,20 es este. Este es 1,20, ¿vale? 1,20 lo que es el esmalte, a mí me encanta porque ya sabéis que trae el pan este, que a mí es de lo que más me gusta, porque es que este sale prácticamente lo justo, ¿vale? Y viene muy bien. Bueno, que es repetido, esto también es una reposición. Y es el de jazmín, ¿vale? Que me gusta muchísimo el de jazmín, el olor a jazmín lo dejo aquí en mi habitación. En los ambientadores, los micados, ya sabéis que a mí me gustan mucho los de Mercadona, y las velas y todo eso. Lo que más me gusta es que yo no sé, no, lo que más me gusta es que es lo único que a mí me huelen, lo demás, son más caros y el olor se va, o yo no sé qué me pasa, que no lo mantengo, no se mantiene. Pero este da un olorcito, pasar a la habitación, riquísimo. Y este siempre lo tengo en mi habitación. Ya os enseñé productos terminados, que lo había acabado. Entonces, bueno, pues este lo he cogido, ¿vale? Y son 2,20. Este sí son 2,20. Este da el de 2,20. Bueno, pues entonces estas cositas son las que yo he cogido. Podemos decir que son productos de Mercadona por menos de 3 euros. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 productos Mercadona por menos de 3 euros, chicas, que el tiempo que corre no está mal. Entonces sería el perfilador de labios color canela a 2. A 2,25, 2,50 valen los perfiladores. 1,20. El micado de jazmín a 2,20. Este es 1,20, estos son, este es 2,20, 1 euro, 1 euro y es bastante grande, este da para bastante. Y esta también a mí me hace, porque es que otras no necesito, este 1 euro 5 me vienen fenomenal. Bueno, ya contaré a ver qué tal, pero vamos, suelen ir muy bien las de Mercadona y para cosa de poquito, pues no se necesita otra cosa. O sea, son 5 productos a menos de 3 euros, ¿vale? Bueno, pues esta sería mi compra que yo hice en Mercadona. Bueno, la vamos a quitar y vamos a poner la que hice en Lidl. La que hice en Lidl. Bueno, son cosas que se necesitan, cosas que yo repongo y bueno, pues son productos que yo seguiré comprando en Mercadona, ¿vale? Mientras que valga, sigan valiendo lo mismo. A mí los perfiladores, tanto de labios como de ojos, me encantan. Están todos a 2,50, no me parece caro. Hay otros que además dan muy buen resultado. Con lo cual yo seguiré con esto también. Ya os digo, con lo que he enseñado, ciertos productos que yo no los voy a cambiar, ¿vale? De momento no los cambio y son por menos de 3 euros. Bueno, pero ahora os voy a enseñar. Voy a poner aquí lo que yo me compré en Lidl. Porque también compré en Lidl. Lógicamente, depende de los sitios, pues vas cogiendo una cosa u otra. Del precio, ¿vale? Bueno, en Lidl cogí un poquito menos, parece. Son 5 productos también, pero bueno, ya os digo ahora por qué. Bueno, cogí estos que ya los enseñé cuando hicimos el pasillo, como yo digo, que estos iban a 1 euro, ¿vale? A 1 euro cada uno, estaban en promoción. Entonces cogí dos promociones, esta y esta. Bueno, ahora os enseño, esta y esta, no lo enseño. Cogí uno en verde que es de manzana y cogí otro que es de cherry, de Cherry Blossom, a ver si lo digo yo, el Cherry Blossom suelen ser las cerezas, ¿vale? Y huelen muy bien, huelen bien. Son de medio litro cada uno, de 500 mililitros, ¿veis? Y yo creo que están muy bien, chicas, los tenían en promoción a 1 euro cada uno, ¿vale? Entonces son 2 euros, 1 euro y 1 euro. Bueno, un poquito más barato porque son... No son muy líquidos, o sea, son... A ver si lo digo yo. Es que los de Mercadona, lo que valen más baratos, son muy líquidos. Y estos son un poquito más espesos, ¿vale? Entonces, en Mercadona, en cuanto tienes un poquito, alguno que es más espeso y tiene su olorcito y tal, sabéis que son más caros. Tienen el más baratillo, que no, es que no, como si nada, como yo digo. Y a mí me gusta mucho el de Kids, que sabéis que el de niños, que huele a... Y me parece que está a 1,20 o algo por el estilo, si no ha subido. Y estos estaban a 1 euro, así que digo, bueno, pues cojo uno para cada cuarto de baño, ¿vale? Y cogí dos. Está muy bien porque tiene medio litro, que otros sabéis que tienen menos, a lo mejor tienen 300, los de Mercadona creo que también son de 500, excepto algunos que os he enseñado que son de 300. Bueno, ¿qué más me cogí? ¿Cómo no me iba a coger yo este? Pues este es el desodorante
las Tobit, que ya lo visteis allí, al precio que lo tenía Mercadona. Ahora os voy a enseñar, a ver, porque tengo dos de Lidl, a ver cuál es. A ver, vale, Lactovit desodorante. Me costó cada uno 1,99. Eran dos y pico porque era. A ver si os lo pongo, que lo podéis ver bien. Era uno a su precio y el otro a la mitad. Entonces, lo que han hecho es que han multiplicado 1,99 por 2, como son 2, ¿veis? 1,99 por 2, que son 3,98, ¿vale? Que es lo que costaba cada uno, 1,99, no 2,45, me parece que era Mercadona, ¿vale? Era el mismo. Si lo veis, ya lo enseñé, ¿vale? Era el mismo. Pero como el segundo era la mitad de precio, pues me han quitado 1 euro. Y entonces aquí me descuentan, ¿veis ahí? Menos uno, menos 1 euro. Con lo cual me han salido los dos desodorantes a 2,98, ¿vale? Me han puesto 3,98, me han multiplicado por 2 y luego me han quitado 1 euro porque era la mitad. Me podrían haber quitado, era casi 2 euros, ¿no? Entonces, pues me han quitado 1 euro de uno de ellos, con lo cual me han salido los dos por 2,98. El mismo que en Mercadona, ¿vale? Y a mí estos me gustan porque además suelen no llevar. A ver, nos dice los desodorantes Lactovit cuidan y protegen tu piel. Su tecnología patentada de encapsulación se activa cuando lo necesitas para combatir el sudor y el mal olor. Y de ahí su fórmula con proteína y calcio refuerza cada día la piel para mantenerla fuerte y joven, sin alcohol, sin irritaciones, testado, probado dermatológicamente. Y nos dice que es un desodorante extra eficaz para mujer con máxima protección contra la transpiración, con fragancia fresca y duradera y un equilibrio perfecto entre eficacia y cuidado. Y luego nos dice, claro, el modo de empleo que activar antes de usar y aplicar a una distancia de unos 15 centímetros de la piel. O sea, que es en aerosol, tenemos que hacer así, agitar como siempre hacemos y a unos 15 centímetros, pues ponerlo. A ver, voy a abrir alguno para que veáis. ¿Veis? ¡Ay, qué bien huele, chica! Huele fenomenal. Huele fenomenal. Es, ¿qué diría yo? Es hidratante. No es de estos de alcohol. No, no, yo no creo que lleve alcohol. Mirad cómo se queda. No creo que lleve alcohol, no creo que escueza la zona a tratar y mira cómo la deja, chica. Y huele fenomenal. Me gusta mucho más. Por el precio que tiene está muy bien. Ya habéis visto, ¿veis? Nos dice 0% alcohol. Si es que se nota que no lleva antiirritaciones, centro, 0% alcohol, desodorante. Refuerza la piel, proteína y protección 48 horas. Proteína, calcio. Bueno, pues estos son, los tenéis en Mercadona también. A 2,45 me parece que era. Yo los cogí más barato, ya lo habéis visto. Uno a 1,99 y otro a 1, o sea, a 2,99 aproximadamente. No, más barato me ha salido. Bueno, sí, por ahí. El Lactovit, no, ya sabéis que es una marca que es buena. Que bueno, Mercadona lo tiene en lineal fijo, pero lo tenía en promoción Lidl, ¿vale? Que normalmente no lo tienen. Ellos no lo tienen en lineal fijo, lo llevan en promociones. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues, cuando hay promociones de estas, como yo os digo, aprovecharlas. Porque es que son buenas opciones, ¿vale? Y ahora que llega el verano, pues nos viene muy bien, sobre todo que no tenga perfume, que no nos irrite, que siempre vamos pues con cositas ligeras, con manga corta, porque hace mucho calor y muchas veces pues nos gusta refrescarnos un poquito. Bueno, ¿qué otra cosa que cogí? Bueno, ya os enseñé que habían llegado de estos nuevos. Mirad, chicas, al final me hice con uno. Fui la primera vez que fui. Bueno, la primera vez, una de las veces no había, que fue cuando yo os cogí el vídeo, no había ni uno, ni uno de la nueva gama, que era esta, la que vino en Lidl. Lo vendieron todo, quedaban algunos polvos, yo polvos prácticamente uso pocos, tengo de Benefit, polvos sueltos y tengo de W7 y de muchos sitios, ¿no?
Entonces no me iba a coger polvos porque yo los utilizo poquísimo. De Benefit los tengo, yo no sé el tiempo que tengo los polvos sueltos de Benefit, porque me pongo muy poquito, ¿vale? Entonces, que era lo único que quedaba, el polvo. Y quedaba, había uno. Digo, ¡ay, madre! Y miré, a ver, el tono. Y el tono es el light. Si veis, es un subtono rosadito, que son los que a mí me van. Y es clarito. Y hice como siempre hago. Lo abro y me hice un pan. Así, yo siempre me hago un pan así, chicas. Ha salido de más. Esto lo que tiene es eso, que como te descuides, bueno, lo voy a poner aquí un poquito, es muy cubriente, ¿veis? Que es. Y es más cubriente. Mirad, cubre con poquito, muchísimo, pero si veis, yo me hago al. Mirad cómo sí queda ese tono en la piel y se funde con mi piel. Al fundirse con mi piel, en mi tono. ¿Veis? Es mi tono de piel. O sea, de piel de maquillaje, que sería este. Vamos a ver, mirad, quiero que veáis la textura de este maquillaje. ¿Veis? Es muy cremoso también. Me lo voy a. Todo me lo voy a. Me lo voy a extender para que lo veáis. Mirad, queda como mate. ¿Veis? Que yo creo que es mate. Y quizás un pelín de brillo. No es glow para nada. O sea, no da ese glow, pero sí. Da un tonito muy mono y yo creo que cubre lo suficiente. Ya lo andaremos probando en otro vídeo. Os he puesto así nada más para que veáis. Yo creo que queda bonito. Es un tono bonito y es muy baratito. Me parece que sí que va a ser hidratante, ¿vale? Sí, sí parece hidratante. No tan hidratante como el Hidravital de Mercadona, pero sí es hidratante. Y nos dice Pure Finish Station. Foundation, o sea, fundación, el color light y 30 mililitros como cualquier otro de estos, ¿cómo se llama? Pues cualquier, tiene 30, cualquier base de maquillaje. Vamos a ver lo que me ha costado la base de maquillaje esta. A mí me ha costado 2,49, chicas, 2,49 en Lidl. ¿Qué me contáis? 100. Está y Beauty Fun Stein, ¿eh? Porque son desde la marca, tienes de su marca. La base la voy a poner aquí para que la podáis ver. Porque, claro, yo cuando voy no solamente compro esto, es que ya aprovecho y compro otras muchas cosas. Entonces, luego lo tengo que poner así. ¿Veis? Espero que lo veáis ahí. Y ahí pone que vale 2,49. Vamos, 2,50. ¿Qué me contáis? La andaremos probando a ver qué tal. A ver qué tal va. ¿Vale? Yo no la he probado. Es un clon de alguna también, han dicho, parecida. Yo la tenía ganas porque he visto reseñas buenas de ella y la tenía muchas ganas. Sabéis que ya os dije que cogería maquillaje cuando pudiera porque muchas me dijisteis, coge maquillaje de Lidl y lo probamos. Sabéis que cogimos barras de labios y cogimos colorete. Esta me parece que era la barra de labios que cogimos de allí también. Sí, decían que es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Queda preciosa esta barra de labios. También queda muy bonita, tipo rotulador. Pero que ahora ya os digo que, como vamos sin mascarillas, mirad qué bonita también. Me costó súper barata. Ya lo puse, lo tenéis en un vídeo. Esto lo tenéis en un vídeo, chicas. Mirad qué bonito. Y me lo puse y os gustó muchísimo, ¿vale? Cogí esta y cogí lo que es el colorete y no sé qué más cogí. Es muy, pero vamos, que ahora que ya casi no utilizamos mascarilla, la podemos poner perfectamente para salir a la calle. Ningún problema y queda muy bonita. Pero lo que no me cogí fue el maquillaje, ya sabéis que os dije que solamente tenían el mate y que yo el mate no me lo puedo poner porque es seco. Es para piel mixta o para piel grasa. El mate es muy seco para pieles secas, te reseca más la piel. Con lo cual no cogí, pero ahora, de casualidad, porque solamente estaba este, es decir, fui un día y no había ninguno. Y al día siguiente fui y me encontré con uno, o alguien lo dejó, o alguien lo descambió, no lo sé. Y me lo pude traer. Entonces me lo he traído porque lo quiero pues probar con vosotros también. Puesto que os dije que en cuanto sacaran otro que yo pudiera utilizar, pues andaríamos utilizando y por supuesto le íbamos a comprar también de Lidl. Y es lo que he hecho.
que casi por poco no puedo, pero bueno, al final lo conseguí. Al final lo conseguí, entonces lo vamos a estar probando aquí, ¿vale? Y bueno, pues esto fue lo que cogí en Lidl. En Lidl cogí las dos. ¡Ay, que no, las gafas! Cogí, ya os digo, los dos para los dos jabones, o sea, para el jabón de manos de tocador, a 1 euro cada uno, a 2,49 el este, que es, si va bien, es un chollazo. Lo que pasa que yo me imagino que volverá, no lo sé. No lo sé si volverá o no volverá. Esto ha sido un visto y no visto, ¿eh? Esto que ha sido un visto y no visto, os lo puedo decir. Una cosa bárbara. ¿Y qué más? A ver, qué he cogido. Ah, bueno, y los dos desodorantes, ¿vale? Y me han regalado tres macetitas del huerto. Chicas, no lo tengo aquí para enseñar, lo enseño en otro. Estas macetitas que están dando para hacer el mini huerto, pues ya tengo tres. Tres tengo. Y seguramente las vaya a ir plantando. Entonces fue esto lo que me cogí. Luego cogí tierra, bueno, tierra, no sustrato para mis plantas y todo eso. Bueno, me lo voy a traer aquí porque es que aquí ya no tengo sitio. Si vierais cómo tengo todo, vamos. Es increíble. Bueno, pues todo esto son mis compras de Mercadona y de Lidl. A mí me ha parecido que están bien. Creo que son productos que necesitamos de día a día. Y que, bueno, menos este, si queremos no lo ponemos y si no, no. Pero vamos, que este está de precio fenomenal. Que si todavía en algún Lidl os queda, yo porque encontré, era el único que quedaba y además era mi color. Y es que fue una cosa que también me lo vamos a ver en piel, vamos a ver en la cara. Pero si a mí me va bien aquí, yo os digo que aquí me va bien porque sí que me suele pasar. Y bueno, esto estaba en promoción, súper bien de precio, porque ya me contaréis el precio que tiene esto. Este ya os digo el precio que tenía y también me traje este. Ah, bueno, y también me traje, chicas, digo, si compré algo más, sí. Lo que pasa es que no me lo traigo aquí. Lo que venía de Vileda, cogí una toallita de Vileda, de estas amarillas, y cogí también en los estropajos que venían. 3x2, venía 3 estropajos y en bayetas también venían 3x2. Venían 3x2 en bayetas y era a 1 euro cada cosa. Os lo enseñé en el vídeo. Si queréis, pasaros por el vídeo y lo veis. En el vídeo de que era el de Mercadona, el de Lidl y el del kiosco. Ahí os lo puse todo y estas son las compras que yo he hecho. Ya os digo, compré además los 3 estropajos, o sea, venía en un pack. Venían 3x2 y venían 3x2 también en bayeta Vileda. Que Vileda, bueno, a 1 euro, chicas, merece mucho la pena. Bueno, pero lo que es en perfumería, más que nada, cogí esto, ¿vale? Entonces, bueno, os lo enseño. Quería enseñar la compra. Esta compra quería que hubiera salido antes junto con el otro vídeo. Pero ya os digo, no me da tiempo a sacar tanto vídeo porque es que no tengo vida. No tengo vida para sacar tanta cosa. Ya os diré igual cómo van las estas que son súper baratas. A 1 euro, vamos, me parece, pues que no las utilizo, las tiras y ya está. Es que yo creo que para todo el verano. No sé, dependiendo ya, claro, son para cositas más pequeñas del pelo que cada uno tenga, porque a ver, que no son muy. Sí, es una normal, son cuchillas normales. Bueno, pues esta es mi compra. Espero que os haya gustado mucho, sobre todo que os haya entretenido, que es lo más importante en estos vídeos, sobre todo, que como siempre os digo, que si os gustan este tipo de vídeos me deis un like, que os suscribáis al canal, que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades. Y bueno, pues como siempre os digo y deciros que os quiero muchísimo, que sí, que os quiero un montón, que os mando muchísimos besos. Que sí, que muchas me habéis dicho que guardara, que queríais lo que es el de Benefit, el contorno de ojos, o sea, el corrector de contorno de ojos, de ojeras, vamos, que sí lo metieran en un sorteo, en un próximo sorteo que se haga, que sí, que lo he apartado para hacer un próximo sorteo. Que sepáis que va a ir para aquellas que lo quiera, que me habéis dicho muchas que sí que lo veríais, entonces sí que lo voy a meter. Bueno, y ya nada más. Ya nada más, que siempre se me van olvidando cosas. Bueno, pues creo que con esto ya es todo. Y que bueno, que paséis un día fenomenal, como siempre, y que enseguida os pongo un próximo vídeo, como siempre os digo. Hasta pronto.